¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Mi nombre es Shirley Yoscuyo. Hola Shirley, hoy día vamos a probar el café instantáneo. Pruébalo y nos cuentas cómo te va, o cómo te sabe. Cuéntanos Shirley, ¿cómo está? No me gustó, está muy amargo. Usualmente yo lo tomo con mucha azúcar. Sí, te invitamos a probar el día de hoy este cafecito de Saruma, pruébale. Igual no tiene azúcar y es el que pasó por la máquina. Tiene un sabor más agradable, no está tan amargo como el otro. Sí, ¿te gustó? ¿Y sientes el aroma? Sí, huele mucho café. Ay, muy bien, muchas gracias Shirley. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Christopher. Bueno, el día de hoy vamos a probar el café instantáneo y el café hecho de Saruma. Te invito a probar el café instantáneo. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Está bueno. Ya, te invito a probar el de Saruma. ¿Qué tal sabe? Está bueno. Está rico. ¿Cuál de los dos preferirías tomar a tu diente? Discutándolo. Buenas noches con todos y todas. ¿Con quién tenemos el gusto en esta gran presentación sobre el café? Con Nayeli. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es su aspecto sobre el café? O sea, soy amante del café, pero con azúcar, sin azúcar. Bueno, yo te invito a tomar un poquito de este cafecito. Pero toma, no te cierres la boca. Toma. ¿Qué te parece el café? Que está demasiado amargo y yo siempre tomo con azúcar. Ahora te invito a tomar el otro café. Tampoco estoy aparte. O sea, siempre tomo el café con azúcar. ¿Lo recomiendas? O sea, le recomiendo porque es natural. Y es mejor que el otro instantáneo. Bueno, esto ha sido todo, me retiro. Bueno, buenas tardes con todos. ¿Con quién tenemos el gusto aquí? Con Alexandra. Bueno, Alexandra, ahorita te estamos invitando a tomar un café instantáneo. ¿Qué tal? Un poco amargo. Y aquí tenemos un café de Saruma. ¿Qué tal? No tenía grado. Este está más rico, pero este no. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Carla. Te invito a que tomes café instantáneo. ¿Qué tal te pareció? No me sabe a café, solo me sabe a amargo. Y ahora te invito a tomar... Ah, no, ya acá. A ver. Este tiene como un acidito que le hace como ser más natural. Entonces sí me quedaría con el molido, el de pasar. Bien.